destacado amigo Efraín Flores Mercado. Padre, ¿listo el evento charro taurino para mañana en Huichipina? ¿Cómo le va, padre? Buenas tardes. Muy contento de volver a estar en esta comunidad. ¿Dónde sirvió, verdad, padre? Sí. Y pues para la buena obra, las obras materiales de esta capilla, si quieren remodelarlo. Ahora ya te vamos a platicar, Beto, pues, contento, y el tiempo se llegó, el evento es mañana, ¿no? Es como manejo las cosas a veces con mucho tiempo. Ese evento desde hace un año estaba preparado, la pandemia no se había podido realizar, pero ya llegó el día. Se permitió también con todas las reservas, sí. Tenemos que tomar de precauciones de salud, que se va a llevar a cabo primero de hoy mañana a las puras 3 de la tarde. Va a comenzar porque es un programa largo por primera vez. Sí. Se va a hacer un evento charro taurino, ¿verdad? Y mañana ya está todo programado, todo listo, ya dando los últimos detalles ahí en el eso, se les propias de la lluvia, pero ya los toros están en los corrales, hace tarde de la noche, los equipos están listos. Oye, Beto, y bueno, aquí está gente muy metida, como el caso de nuestro entrenador mexicano, ¿no? El paisanito, sí. Efraín Flores Mercado, quien ya platicaba yo hace un ratito sobre sus actividades, director técnico creado en el equipo de Jalisco en la década de los 80s, también ha dirigido equipos como el Atlas, el León, las Chivas, el Pachuca, los Mineros de Zacatecas, haber sido director técnico interino de la selección mexicana en 2010, pero lo más importante, no se le olvida Juchipila, amigo Efraín Flores. Con el gusto de saludarte, amigo, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes. A ver, vamos a ver si Efraín está listo. Bueno, Efraín, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Oye, aquí tengo a dos as, tengo un as muy interesante, el padre Juan Carlos Chávez y también Beto Álvarez, pero nos dice que falta Efraín y que todo está listo para impulsar este evento que tiene como fin ayudar a la remodelación de la capilla de San Francisco en tu natal Juchipila. ¿Cómo ves, Efraín? No, encantadísimo, la verdad, emocionado. Y la verdad, como dice, uno de los valores más importantes del ser humano es el agradecimiento. Estoy súper agradecido con mis paisanos y amigos ahí que han puesto, no un granito, un granote de arena para apoyar esta causa. Ahí tienes al padre, ahí tienes a Beto, pero hay muchísima gente, el doctor Ajax, Miguel, necesito ahorita todos los nombres. Nos vamos a tardar mucho, pero bueno, la verdad es que esto nació hace un buen rato en una comidita que teníamos ahí junto con el padre Juan Carlos, ¿ya? Aquí en Guadalajara, aquí en tu casa, y le decía yo que bueno, pues siempre la idea de que gracias a Dios, a los que nos ha ido un poquito bien en algún aspecto de la vida, poder regresarle algo a nuestra querida tierra donde nos vio nacer, pues aunque sea con un granito de arena que podamos aportar, sería magnífico y nos vamos a sentir contentos. Y bueno, cuando platico esto y platico con Beto, Beto me emociona, y bueno, aparte Beto es todo un caballero, un amigo, pero sobre todo una gente muy, muy echada para adelante, como decimos, una gente muy proactiva, y inmediatamente dijimos, vamos para adelante, necesitamos juntar a esta gente. Y bueno, esto nació hace ya un tiempo, desafortunadamente la pandemia no nos permitía, pero ahorita que nos dio un pequeño remanso, podemos hacer algo para beneficio de esta capilla, la remodelación de la fachada de la capilla de San Francisco de Asís allá por el barrio abajo, de nuestro querido Juchipila. Entonces, la verdad, muy emocionados, pero también muy agradecidos con toda esta gente que nos ha echado la mano, tanto la gente de los charros como los toreros, como toda la gente, el staff de la presencia municipal que nos ha echado la mano, presidente municipal, para poder sacar este evento, la verdad, porque solos es difícil, pero cuando hay una ayuda de un equipo de trabajo, con gente proactiva, con gente con toda la disposición, pero sobre todo con el cariño y la pasión por su pueblo, como lo tenemos todos, sin duda alguna que, aunque el padre no es de Juchipila, ya lo adoptamos, ya no es de Michoacán, ya es Zacatecán, no es de Juchipila, entonces, pues ya puro juchipilense. Entonces, pues la verdad que emocionado y esperando que mañana
la gente se dé cita para presenciar tres grandes toreros, pero también tres grandes equipos de charros para reunirnos con la sana distancia, con todo el protocolo de salud que nos indican las autoridades, de tal manera que podamos tener una convivencia bonita, que nos podamos saludar entre amigos, pero también que todo salga bien y que todos regresemos a casa con la misma salud con la que llegamos. Así es que, señor Llama, estamos muy emocionados y gracias por esta oportunidad de poder acercarnos a todos nuestros paisanos y la verdad es que estamos emocionados por este gran evento. Oiga, Efraín, por supuesto, ya la maleta lista, aquí nos veremos. Primero Dios, ya un rato más estamos ya saliendo ya para nuestro querido Cuchipila para ver todos los últimos detalles de cualquier cosa que haya que afinar, pero gracias a Dios y te repito, gracias a la ayuda de toda esta gente que ha puesto todo su empeño, ya prácticamente estamos listos para recibir a la gente como se merece, para darles la tarde que se diviertan y sobre todo que disfruten, pero sobre todo que nos veamos, porque tenemos años ya ahorita con todo esto de la pandemia, no nos hemos visto y por lo menos nos saludemos, aunque sea de lejecitos, pero que nos saludemos y que sepamos que estamos todos bien y estamos listos para el evento y primero Dios, esperamos que toda la gente nos ayude para darle una manita de gato a esta capilla que una necesita. Muy bien, muchísimas gracias, Efraín. Nos encontramos mañana, si Dios permite. Buen día. Primero Dios, ahí te esperamos, con mucho gusto. Estamos a la orden de lo que se ofrezca. Gracias, señor. Ahí tiene usted a Efraín Flores Mercado. Es un entrenador mexicano, ya lo sabe usted, de fútbol. Muy reconocido, pero Beto, padre, que no se olvida de su pueblo, ¿no? Claro, es muy bonito, ¿no? Sí, es un apasionado. Todo Zacatecas. Es feria, es días importantes de Cuchipila y ahí está. Sí, todo el estado es una persona muy activa y algo tuvo el equipo de la casa de Pineros, muy activamente también en otros municipios. Cuchipila, bueno, pues es su tierra, ¿verdad? Yo creo que ahí te ha echado muchas ganas. Es una persona muy activa y nos ha reunido, nos ha motivado para que todo esto salga. Muy bien, padre, listos los bureles, listos las encornaduras para el día de mañana en esta presentación, este evento completo, charro taurino, ¿verdad? Exactamente. Sí, ya ayer, bueno, hoy en la noche, en la madrugada, llegaron los toros ya para listos para tenerlos mañana y entorilarlos y esa es la fiesta, ¿verdad? Oiga, lo vimos en forma, ¿no? Ahí tenemos algunas gráficas, Luján, donde vemos que está usted ya en el ensayo, padre, que sí. No es cualquier cosa ponerse enfrente y quién va a decir, no, pues son unos novillos, pues, baja y verás que no es tan sencillo, ¿no? Sí, es muy difícil, la mera verdad, los que se han bajado a torear al menos una becerrita, sienten la adrenalina y el miedo y ven que no es fácil torear. Ahora imagínense ya un novillito, un toro ya de 500 kilos, 4 o 5 años de edad, pues es de respeto, es de admirable el respeto. Y cuando el señor don Efraín Flores me invitó, le dije con todo gusto, yo voy para hacer esta buena obra, esta causa importante, ¿no? Importante. Beto, un grupo de amigos, pues nace la idea y ahí sí, van a... Así es, y con mucha disposición. Si quieres, estírale más al micrófono. Yo hablé, sí, gracias. Por ejemplo, en la cuestión de los equipos charros, de primer nivel, los tres equipos, hablé con el señor Valentino Bernal, con mucha disposición, aceptó participar, es un equipazo de primera. Sí. A nivel nacional, y también pues los charros regionales de Jalisco, de Margarito Yáñez, también es un gran equipo. Nosotros queríamos traer algo más popular, de potrillos o en algún equipo de esos, pero hay ahorita muchos torneos a nivel nacional, está en Jalisco, hay en Querétaro. Sí, es que está en Puerto Nacional, ¿no? Sí, están las descalificatorias y todo lo demás. Pero ahí está mucha buena discusión. En cuanto a los toreros, imagínate, cada torero va a pagar el costo de sus toros. Entonces el padre viene cooperando en vez de cobrar. Sí, Enrique Quesada también. También ellos van a poner, porque con esa disposición pues están para que la mayoría de las cosas que se necesitan para hacer la promoción y todo eso, ha cooperado toda la gente, ha cooperado bien, los comercios nos han patrocinado prácticamente para que un 90% de los ingresos entren al lienzo,
van a quedar. Estimamos nosotros alrededor, esta obra va a costar 780 mil pesos el proyecto ahorita, sí, 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 dependiendo que haya cambios, pues, ¿verdad?, cuando se realice, pero nosotros quisiéramos reunir en de fondos entre 250 y 300 mil pesos en este evento. Ojalá, ojalá logremos la meta, para los paisanos asistan y vean. Hay vocación, ¿no? De charros ahí en Itumita Olina. Hay público de charrería, de toros. Pero bueno, esperemos que asistan y cooperen con esta una causa, digo, muy bonita. Claro. Ya está hecho el proyecto, ojalá que lo veamos realizado muy pronto. Muy bien. Y es un proyecto regional, usted sabe si es de Jalpa, de Tabasco, de Huasco, de Ixtlahuacán, donde quiera. Pues ahí podemos converger precisamente en este lienzo charro Merced Benítez, que por cierto hay una gráfica donde se ve que le están metiendo manos para que todo este evento como bueno, este es el proyecto de la capa. Aquí está, esta foto es anterior, ¿no? Ya de hace unos años. No, eso es el día de antier. Sí, sí. Pues se empezó a nivelar ahí por la lluvia, había varios charcos. No, pero ya está afinado, por la mañana iban a terminar. El hecho que yo el clima va a dar tiempo también. Sí, va a parecer que nos favorece, ojalá que permite, a veces cambia de repente, sale otra, pero esperemos que nos dé la oportunidad de también el tiempo de que esto salga bien. Muy bien. Padre Juan Carlos, Dios, sí. Dios primero y las cosas saldrán bien mañana. Claro que sí, hay que encomendarnos a Dios y venimos con el gusto. Estamos listos ya esperando que salga el toro de Toriles, para hacerle la mejor faena. Un evento largo, porque empieza primero la charreada. Primero la charreada, por eso es precisamente lo que estamos tratando de invitar a la gente. Gracias por esta oportunidad, porque queremos empezar muy puntuales. A las 3 de la tarde. Para estar terminando que 6 de la tarde. 6, 7 de la tarde, porque pues, entre la charreada y los toros, se lleva hay que poner las barreras. Sí, sí, sí. Colocar la barrera, pero ya tenemos maquinaria especial para hacer hoyos y que rápido se hagan esos muy, muy rápido, pues. No, pero me refiero, para el caso de los charros, ¿tienen destinado más o menos cuánto tiempo para el evento? Se nos lleva, dependiendo de lo que suceda ahí, entre 2 horas y media aproximadamente es lo que consideramos que debe llevarse el evento. Estamos haciendo todos los preparativos, corraleros, toda la gente que se necesite para que se lleve de una forma ágil, de una forma lo más rápido que se pueda, que todo esté bien coordinado a tiempo. Hay gente, los amigos Bañuelos, Abel Bañuelos, que va a ser el corralero principal, que conoce y domina. El equipo de charro local. De charro local nos están apoyando. Una selección de primera, ¿eh? Gente es como los Adriano Bañuelos, que están en triple A, a nivel nacional, ¿vale? Los charros completos a nivel nacional. Yo creo que va a ser un buen espectáculo. ¿Qué más, padre, nos falta? Nada más a motivar y invitar a la gente precisamente a que acuda a este evento, que va a ser novedad. ¿Por qué? Porque nunca se había hecho un evento así, charro taurino. El charro, la cultura mexicana y también la cultura española. Y todo por una módica cooperación. Acuérdense que no es tanto los 180 pesos que va a representar, sino que es una aportación precisamente. Ponemos el proyecto, esta capilla que usted ve aquí. Agradecemos a Efraín Flores, por supuesto, también su patrocinio y disposición. Este es el proyecto, mire, de la capilla, lo que se quiere concluir precisamente la fachada, y que va a ser una obra pues muy bonita ahí en San Francisco. Es un barrio que está rumbo al rumbo a Lienzo, ¿no? Exactamente, para que la gente lo pueda apreciar. Ya sabe usted, estará también una gran banda ahí, Aires del Cañón, habrá la presencia del mariachi femenil de Juchipil. Es un evento, pues, Beto, totalmente completo, ¿no? Completo. Todo bien. Cervecita bien helada y todo lo demás. Todo bien, todas las cervezas, casi, esperando la hora. Hoy soy un amigo, la tardanza es la que incomoda, de verdad, ya estuviéramos ahí. Gracias, padre. Gracias, Beto. Muchísimas gracias. También quiero recalcar, que los grupos, todos los tres grupos están comprando gratis. Gratuitamente, qué padre, ¿eh? Todos charros, guerreros, todo lo están comprando. Ahora sí que nada más la que falta es la gente, ¿no? La gente para que estemos completos y al 100 y veamos este proyecto de la capilla. No es fácil organizar una cosa de estas. Padre, y ahora que está muy metido, al cual le debemos mucho. Entre el ir a la grafía, escoger los toros, conocer
conseguir que el ganadero cooperara. Es una ganadería también de a nivel nacional, de mucho prestigio. Arroyo Hondo, de José Miguel Llaguno, es de mucho prestigio. Entonces, también por la amistad con el padre, con Toño, el médico Luis Sandoval, nos ayudó mucho. Y el padre tuvo que ir a escogerlos y luego ir a traerlos el día de ayer, conseguir transportes especializados, todo eso. Está bien. Todo un equipo muy grande, pero ahí va. Bien, que todo salga muy bien, padre, ¿no? Muchísimas gracias. Y aquí nos vemos mañana, si Dios permite. Claro que sí, por ahí tenemos una cita con toda la gente. Órale. Ya lo escuché, pues, evento Charro Taurino, mañana Juchipila, Zacatecas, Lienzo, Charro Merced Benítez, los equipos Charro Regional de Jalisco, Charros Las Tres Media, Aguascalientes, Triunfadores. Le decía yo a Beto el otro día que tiene la posibilidad de abrir el Campeonato Nacional Charro, que tiene como sede en este año la ciudad de Aguascalientes, el estado de Aguascalientes, pues, y los Charros Selección de Juchipila, que son siempre muy afamados, los aficionados prácticos o toreros ahí también. Padre Juan Carlos Chávez García, que está aquí con nosotros, el arquitecto Enrique Quesada y el doctor Antonio Sandoval Reyes. Y bueno, todo un espectáculo entero mañana a partir de las 3 de la tarde allá precisamente en Juchipila. Gracias, Beto, gracias, padre, gracias. Nos encontramos. Gracias. Órale. Ya, primero Dios, ¿no? Vamos a darle, y bueno, cambiamos un poquito la información para darle a ustedes. Le digo que el Museo de Jalpa, el de Arte e Historia, aunque bueno, coloquialmente se le conoce como el Museo de Comunitario, bueno, pues sigue siendo